La mejor cobertura del proceso electoral está en Cuarto Poder, el diario Vivir. Nuestro equipo de reporteros, camarógrafos y fotógrafos se encuentra listo para llevarle la información más destacada de los candidatos y partidos que compiten en la elección más importante de nuestra historia. La noticia del momento en nuestras redes sociales en www.cuartopoder.mx. Los detalles y productos editoriales en nuestra versión impresa se puede adquirir todos los días por solo 7 pesos. Elecciones 2018 en Cuarto Poder, el diario Vivir. Terminaron campañas, inicia vigilancia electoral. Conmigo, México estará del lado correcto de la historia, dice José Antonio Meade. Llama a Enrique Peña Nieto a hacer del 1 de julio una verdadera fiesta democrática. Que las elecciones unan a los chiapanecos, dice el gobernador Manuel Velasco Coelho. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros. Mi nombre es Adrián Cisneros, estamos transmitiendo desde la capital chiapaneca, hoy jueves 28 de julio. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Adrián, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Es que me quedé pensando en el llamado del gobernador del estado, ¿sí? Que por cierto va a ser senador de la República, Manuel Velasco Cuello. De último momento, ¿no? De último momento, la dirigencia nacional del Partido Verde lo registró. Como plurinominal. La toma de posesión o la toma de protesta de los senadores es antes de que termine su administración. Sí, sí, sí. La pregunta es cómo le va a hacer. ¿Va a ir a rendir protesta, habiendo rendido protesta para el cargo que hoy ocupa? Sí. ¿Se va a incorporar después y va a rendir protesta después? ¿O va a ir el suplente o la suplente, no sé si sea hombre o mujer, a rendir protesta en su lugar? Y después de aparecer. Ya había dicho. Habría que ver qué dice la Constitución. Ya había dicho que él va a terminar bien la gobernatura acá en el estado de Chiapas. Sí, pero hay ese pequeño inter que establece la Constitución, sí, claro. La ley electoral, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque los senadores tienen que tomar la disposición antes de que le entregue la gobernatura. Entonces, habrá que esperar a ver qué pasa. A ver qué dice la ley electoral federal. Y bueno, vamos a iniciar con la información. Exigiendo soluciones, la novena sur y segunda poniente bloquean vía por añejo drenaje a Solvado. Para exigir el desasolve de un drenaje que ha causado enfermedades e incluso caída de personas, choferes de colectivos y vecinos taparon la novena sur y segunda poniente en la capital chiapaneca. Solo así el ESMAPA envió personal para atender el clamor ciudadano. Los choferes de transporte público de las rutas de colectivos que van a la zona galáctica, Copoya, Ruta 138, 12, entre otras, que a diario circulan por esa zona, acordaron bloquear la vía. Atravesaron sus unidades sobre la novena sur y en la segunda poniente. Es por este drenaje solvado y la coladera abierta donde ya cayó una persona hace un rato, dijo un chofer que pidió el anonimato. A la manifestación de los colectiveros se sumaron vecinos que también atravesaron sus autos en la vía pública. Una cuadrilla de 4 hombres llegó el martes y un camión Bactor del ESMAPA llegó este miércoles. El bloqueo persistió y el asolvamiento también. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Vamos a otro tema. Heces fecales y orines de fauna proliferan infecciones. Heces fecales y orines de fauna en situación de calle proliferan los cuadros de salmonelosis, algún serotipo o enfermedades gastrointestinales, por lo que es recomendable ser sigilosos al consumir alimentos en la vía pública y verificar que sean espacios que cuenten con las medidas higiénicas pertinentes, destacó la Secretaría de Salud en Chiapas. Al respecto, Leticia Harkin Estrada, subdirectora de Epidemiología del Instituto de Salud en el Estado, expresó que ante la temporada de lluvias y las altas temperaturas, esa situación incrementa. Sin embargo, esos padecimientos o infecciones son comunes, por lo que descartó que exista un brote e incluso fallecimientos. Por ejemplo, la salmonelosis es una patología muy frecuente, por lo regular no se tienen laboratorios confirmatorios y también cuando hay una confirmación se deja una memoria en el cuerpo. No obstante, siempre hay que ir al médico para que éste realice un diagnóstico más preciso y ordene unos análisis clínicos para confirmar la presencia de algún tipo de bacteria, sostuvo. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Para las próximas elecciones inicia Policía Federal y Gendarmería operativo electoral.
El coordinador estatal de la Policía Federal en Chiapas, comisario Jesús Hernández Martínez, informó que la Policía Federal inició el operativo estatal para coadyuvar con la seguridad y la paz social de cara al proceso electoral en el estado. Explicó que se trata de un trabajo conjunto con las autoridades electorales y las policías de los tres niveles de gobierno, con quienes la Policía Federal y la Unidad Estatal de la Gendarmería Nacional mantienen una relación cercana para inhibir y atender conflictos sociales que pudieran afectar la paz social. Particularmente durante la jornada electoral, explicó que se reforzará la presencia de agentes para resguardar las carreteras, pero también atender las necesidades de la ciudadanía en núcleos urbanos y rurales. Finalmente, dijo que la Policía Federal es totalmente ajena al proceso electoral, desde la perspectiva política, y su acción se ciñe al compromiso de sumar en el fortalecimiento de la seguridad y paz social en el estado. Para TV Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Opera con números rojos, no le pagan a los socios, y aún así, a pesar de eso, los estudiantes lo siguen acabando. Ya hubieran cerrado esta empresa del Conejo Bus, no sirve para nada, dice la información, que el Conejo Bus, objeto de ataque. Los manifestantes han hecho de las unidades del Conejo Bus objeto para sus barricadas, las dañan o usan para su movilidad. Decenas han sido vandalizadas, pero se han ido reponiendo cada poco, dijo Roberto Jiménez, socio y miembro de la mesa directiva de Situtza. El concesionado y miembro del sistema de transporte urbano de Tuzla recordó que en el año 2014 más de 30 unidades de esta empresa fueron vandalizadas por maestros durante el paro magisterial. Por ello, agregó, en el 2017 se adquirieron 10 unidades del Conejo Bus, algunas con sistema de rampa para personas con discapacidades. Actualmente se encuentran en operación 30 unidades, 20 en la ruta 1 y 10 en la ruta 2, con una movilidad de 15.000 usuarios diarios y un promedio de 422.000 al mes, explicó. Añadió que actualmente cada vez que las unidades son retenidas por manifestantes, la dependencia estatal envía a funcionarios para hablar con ellos a fin de procurar que las unidades no sean destruidas o utilizadas como barricadas o baños. Para TV o Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Bueno, vamos a ver si ya está listo el compañero Abisaín Alegría. Dicen, bueno. Ah, bueno. Dice, es que estoy checando esto, que en redes sociales un supuesto documento que emitió Fernando Castellanos Calimayor anoche al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en donde renunciaba a la candidatura a la gubernatura del estado por el Partido Verde, podemos mover a Chiapas y Chiapas Unido. Entonces, eso es lo que anda. Traté de hablarle a Osvaldo Chacón, me manda buzón su teléfono, pero mi compañero Alejandro Moguel Serrano, compañero columnista de esta casa editorial, dice, Osvaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de Elección y Participación Ciudadana, confirma que este documento, o sea, el que anda circulando, llegó en la madrugada y que ya está circulando en las redes sociales. Sin embargo, el IEPC se encuentra en espera de una ratificación por parte del partido y principalmente el propio Fernando Castellanos Calimayor. Aclara Chacón Rojas, que es el presidente del Instituto de Elecciones, que no podrá ser sustituido ni podrá declinar por otro candidato. Esto es que... Y bueno, ayer no hubo cierre de campaña por parte de... Y dice Alejandro que esta es una... De este candidato. Una información que le reportaron de una entrevista que le hicieron a Osvaldo Chacón en Radio Núcleo. Eso es lo que está pasando. O sea, hasta ahorita... Hay esta incertidumbre al respecto, ¿no? Sí. Esa es la Así situación. Es, pero bueno. A ver qué sucede, porque hay incertidumbre, no hay una información clara y plena con respecto a lo que se rumora desde las 5 o 6 de la mañana en redes sociales de una presunta renuncia a la candidatura de Fernando Castellanos Calimayor. Vamos a, conforme vayamos avanzando en el noticiero, vamos a tratar de localizar a alguien del Instituto de Elecciones que nos confirme o nos niegue esta información. Abisaín Alegría, buenos días, adelante. Buenos días, Carlos César, buenos días. Hola, Abisaín, buenos días. Buenos días a nuestro querido auditorio. Pues turbio como el agua de chocolate, ¿no? El ambiente enrarecido y pues cada cosa, ¿no? Pues sí, ahí está circulando esas
esos rumores y pues hay imágenes y hay todo, pero nadie confirma nada y pues a ver qué pasa. Oye, ¿y, pues, ¿y qué tal si fue un cambio, no? Sí. O sea, renuncia Fernando y le dan la candidatura al Senado al Gober, ¿no? Porque también fue de última hora ayer. Sí, exactamente, todo de última hora, exactamente, así es. Así está la situación. Así que vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Sí, sí, pues se tiene que aclarar el agua, se tiene que asentar esto y pues a ver, pero por lo pronto pues está todavía al aire y nadie confirma nada, pues solamente son rumores y solamente pues especulaciones, pero pues las redes sociales ya se están cargando de esas noticias. Bueno, pues hoy es jueves 28 de junio y pues otros que están celebrando también un nombre raro, Ireneo. Hoy es el santo Ireneo. Sí. No, yo conocí un amigo así, pero él era Ireneo, este es Ireneo. Uno que era presidente municipal de por ahí de Copainalau, de Zacpatán, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sí, pero Ireneo. Ya tiene como unos veintitantos años, ¿eh? Ya tiene rato, sí, ya sí. Tiene rato. De acuerdo. Ireneo, era no. Ireneo. Ah, bueno. Sí, Ireneo, pues como que su papá le inspiraba un palo de guineo, ¿ah? ¿No era Ireneo Camacho, no? No me acuerdo del apellido, soy malo para acordarme, nada más me acuerdo de su cara. Sí, pero... y de su nombre, que era... Sí, su carota. Uh-huh. Sí, pues rima con guineo, y por ahí hay mucho guineo. Sí, y guineo también. Y más de ese coche, sí. Qué sabroso, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues felicidad a los poquitos que tengan ese nombre, el nombre en vías de extinción, seguramente. Bueno... Pues sí. Bueno, hoy, ya miren, lo cambiaron porque ahorita ya permite el registro civil cambiarse el nombre, ¿no? Sí, capaz que ahorita ya se llama Microsoft o no sé. ¿Avisa ahí? No. Sí, no, ese nombre es único, ¿no? Ya me lo fusilaron. Sí, sí. Pues miren, hoy en la avenida Miner, es allá en fraccionamiento Jardines del Pedregal, uh-huh. En el lado norte-oriente de Tuxtla, bueno. Pues esa vía es muy transitada, son muchos los que la toman como una opción entrando del Poder Judicial, ahí por Fermín Rosario y sí, le sí. Llegan a la avenida Miner, algunos van para hacia el Poniente, San Pedro Prestigo, otros se van hacia... Se pone pesadita esa vía, ¿eh? Sí, entonces los vecinos nos envían la imagen y nos dicen, bueno, se está complicando porque muchos niños, pues obviamente va a ir a escuela, ahí van los niños, los padres, y la acera es para caminar, pues para el peatón, el transeúnte, no para... los autos, y al estar tapados los obligan a bajar a la calle, y pues sí, los autos a veces vienen duros de los colectivos, y no la vayan a pasar atropellando, entonces es frecuente esto en esa parte. Esta imagen es Miner entre Topacio y Diamante, uh-huh. Ahí para las autoridades de tránsito y vialidad para que vayan. Pero a debe ser algún funcionario, ¿no? Probablemente, pues así se las gastan, y pues ojalá que le den su escarmiento mínimo, que los infracciones, porque no se vale que se haga esto. Y bueno, pues miren, la novena sur, pues ya son dos días, bueno, tres, de ese problema del drenaje. Parecía sencillo, parecía muy sencillo, parecía un simple asolvamiento, un registro tapado. Miren, esto es algo más complicado. Llegaron, sí, desde el lunes, a ver, hoy es jueves. Bueno, martes empezó, llegaron por la tarde, ya casi tarde noche llegaron, les mostramos las imágenes, llegaron ahí a empujarlo con un palo ahí, todo enchanclado, sin equipo. Llegaron, no pudieron hacer nada, se fueron. Y yo tapado miércoles, ayer volvieron a llegar. Ayer ya llegó el camionzote, el Vactor, eso que se llama. Bueno, pues ese camión tampoco pudo hacer nada. Se paró en la novena, nada. Bajó a la octava, nada. Bajó a la séptima, nada. No pudo hacer nada. Entonces, pues persiste ahí la molestia de los vecinos, de los colectiveros. Dicen, al parecer, no sé si sea cierto, dicen algunos vecinos, que alguien de mala fe o estaba en loco o drogado arrojó una piedra por el registro, entonces que esa piedra seguramente más la basura, más todo eso, bloqueó, tapó allí la tubería, pero no le atinan, no saben en dónde y no saben cómo. Se busquen al Chapulín Colorado. Sí. Oye, Avisaín, fíjate que ayer pasé por ahí y bueno, hay varios negocios como carnicerías, taquerías, sí. Panaderías... Que la verdad están sufriendo esto, ¿eh? Están sufriendo. Tienes razón. Sí, sí, no, sí. No. Ayer estuve donde estaba ese carro enorme. Ahí fui de echar tus taquitos. No, se me antojaban mis taquitos. Y bueno, también ahí estaba la terminal de Berriozábal.
Las personas los mandaron por otro lado también. Y por ahí también está la terminal de la zona galáctica. No sé si fuiste a buscar alguno. No, ¿qué pasó? No sé, ¿qué pasó? ¿No? Ese colegio no lo conozco. ¿Sí? Ya venía de regreso. Sí, ya sí, se quemó. Bueno, sí, tienes razón. Lamentable. Sí, tienes razón. Muchos locales de esos tienen razón. Ahí lo puntualizo en la nota de ayer para hoy, ahí en el reporte. Y sí, tienes razón. Vimos varias carnicerías, abarrotes de comidas, flores, y pues sí les afecta. Uno, porque no llegan los clientes. Dos, por la salud, el aspecto de la salud. Sí, sí, y entonces claro, toda la calle está invadida, y el olor y todo eso. Entonces solamente por la acera pueden caminar un poquito las personas, pero sí está muy, muy, muy... Tienes que ir brincando porque hasta las banquetas, sí, están llenas de agua. Sí, lo sí, malo que mis botas tienen hoyo, y ayer tuve que caminar ahí. Ya llevo 2 días pisando esta agua y la verdad que es agradable. Pide pues dicen, la sed. Dicen que tienen que romper, no hay de otra, van a tener que romper la calle para abrir la tubería. Y los vecinos no suplican. Es ahí en ese tramo, o sea, han sido siempre, dicen los vecinos, sí, aseguran que ahí es. Y entonces dicen que pues se va a tener que romper, y por favor le suplican los vecinos a la autoridad, ya que van a romper, que pongan tubería más gruesa. Dicen que son unas tuberías muy delgadas, angostas. Es que ya tiene años, ¿no? No es posible, sí, dicen, no es posible. Tú, se ha crecido, cada vez hay más colonias a la parte alta, y sí, tienen razón. Este problema, Carlos César Adrián, amigos, es de todas las colonias, claro, en la 19 Poniente y Cuarta Sur, donde el ingeniero también nos ha dicho reiteradamente. El centro de Tuzla, sí, tiene tuberías, sí, entonces, pequeñas. Sí, y entonces ya necesitan tuberías más gruesas. Eso están haciendo ya la Conagua, las tuberías que están colocando aquí en la Bienestar Social son muy, muy amplias, grandes, un buen diámetro, entonces, pero la Conagua. El ESMAPA es otra cosa, y entonces se escuda en su falta de recursos y ponen unos tubitos. Le hemos mostrado imágenes, la que estaban poniendo en la Albania Baja, que están ya por reabrir, lo vieron ustedes, el tamaño. Sí. Es increíble, es una mini tubería, la verdad, no se vale, la verdad que creo. Oye, que... Oye, por tendrían... cierto, ya que hablas del Bienestar Social, qué fea están sus calles, ¿no? Sí. Oye, en la Bienestar Social, ahí en la 16 de septiembre, pasé... Oye, ahí en el arroyito está levantado, pero bastante, sí, el pavimento. Y ya se llevó el arroyo, la casita donde vivía ahí pegadito al sí, arroyo. Sí, sí. Lástima, viste, de Colonia, que es de las primeras de Tuzla, sí, Gutiérrez, muy, sí, abandonada. Sí, sí, la verdad, en el olvido, sí, lástima. Bueno, pues a causa de bloqueo de desviación, bueno, se están tomando la tercera Poniente, porque no se puede llegar a la segunda, entonces los que vienen de Poniente Oriente doblan en la tercera Poniente, sí, y está bastante congestionada la tercera Poniente. Y bueno, afortunadamente la buena noticia es que por fin ya abrieron la 11 Sur. Miren, ya está abierta la circulación. ¿Se acuerdan cuánto tiempo, sí, estuvimos, sí, dando cuenta de que estaba tapado? Fue aproximadamente de octubre. El problema, sí, surgió en agosto. De ahí se empezaron a manifestar septiembre, cerraron un tiempo, lo abrieron. De ahí quedó octubre ya cerrado permanentemente. Se imaginan 9 meses y por fin terminó. Todo, y ya se está utilizando esa vía para desfogar precisamente ahorita que hace falta. Pero miren, después de que está abierta la 11 Sur, pues alguien cerró la 10 Sur. Oh, dicen que dicen que hay un morido ahí. Entonces, sí, se puso una señora casi me cachetea porque estoy tomando fotos. Tengo permiso, me dijo, tengo permiso. No, me lo enseñó obviamente, pero pues estaba cerrando ahí, puso la soga, sí, y sí estaba armando una carpa. Pero, Isaín, sí, lo hemos dicho respetuosamente para los dolientes. Pero para, sí, eso son las funerarias. Sí, sí. Y hay, sí, y hay muy algunas, humilde, las del DIF, que están allá por los, sí, pájaros. Sí, sí. Son baratas, pero sí, no afecten los derechos de los demás, hombre. Ya sí, es una tradición, es una costumbre ya. Sí, es una costumbre que tienen ya, sí. Mira, cualquiera sin pedir permiso, ve a su muerto en la calle, hace su 15 años, primera comunión, bautizo, sí, boda y su cumpleaños, ¿no? Sí, sí. O sea, sigue siendo Tuzla Gutiérrez un pueblote, porque la autoridad no mete orden y la gente abusa o es ignorante. Así es, exactamente. Las dos cosas se combinan. Algunos sí por ignorancia, pero muchos es más por abuso. Sí. Aquí mando yo y háganle como quieran. Y así bueno, es, pues quienes están también haciendo eso, aunque no tenemos imágenes porque ya dijimos que no nos vamos a acercar, los normalistas en este momento se están retirando, los informes se están retirando porque estuvieron ahí desde las 7:30 los normalistas, otra vez. Sí, y llevaron tres camiones, ¿no? Y llegaron a la unidad, sí, llegaron a la unidad administrativa, estuvieron ahí unas 2 horas aproximadamente. Afortunadamente no hicieron desmanes, tuvieron miedo que pudieran quemar o hacer algo, se fueron, no sabemos si van a regresar,
o era solo porque estaban ya alistando el despliegue policiaco, que sí iban a llegar justamente, desconocemos, pero pues sí llegaron ahí otra vez los normalistas. Tomen sus precauciones, no vayan a... Y Mario Bustamante con sus camiones, 7, 8 camiones, está plantado aquí en la Plaza Cívica también. Ahí perdón, tiene, ¿qué nombras? Ahí tiene una mantota, uno de los camiones de volteo que dice, Fernando Castellanos, ya páganos. ¿Dónde están? Como 7 camiones aquí en la Plaza Cívica de Tuxtla Gutiérrez, por ahí pasé hoy en la mañana porque estaba cargado el Libramiento Sur. ¿Son los camiones de Mario Bustamante? Sí, pobrecito. Y qué raro que en plena época de elección ande el paulista Mario Bustamante pidiendo que le paguen, ¿no? Sí. Pero bueno. No, pues, señor, ya sabemos cómo se la gasta. Sí, pues bueno, pues así las cositas. Bueno, pues terminaron los spots, ya, por fin, gracias a Dios, descansó nuestra vista, nuestros oídos, la verdad es que es aterrador, terrible, y bueno, pues ya, gracias a Dios, acabaron, y ya todo el mundo está tranquilo y celebrando, pues, este receso. Pues bueno, es nuestro reporte en este día jueves 28 de junio, que Dios me lo bendiga, regreso con ustedes al estudio. Igualmente, Isaín, buen día, que tenga buen bye, bye. Muchas jueves, gracias, Isaín, alegría con su reporte de todos los días. Por cierto, de lo que decía Isaín, el Instituto de Elecciones y el INE, le ordenaron al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez levantar toda la propaganda y toda esta basura que dejaron los candidatos. Es necesario, popular, ¿no? Es necesario. Y bueno, Carlos, vamos a continuar con la información. Transportistas esperan que quien quede como gobernador trabaje con más determinación. Antes de que se celebre el próximo 1 de julio las elecciones en Chiapas y México, la Cámara Estatal del Autotransporte espera que el nuevo gobernador trabaje con más ahínco y mejore las condiciones del sector transportista en la entidad. Al respecto, David Fonseca Cartagena, líder de grupos de transportistas, resaltó que todos sus agremiados respaldan a Rutilio Escandón Cadenas para que sea el nuevo gobernador del estado, ya que este escuchó los planteamientos y problemáticas que padecen. Enfatizó que en reuniones anteriores con el candidato le expresaron su acompañamiento derivado de que saben que el extitular del Poder Judicial tendrá mano firme contra la corrupción que impera sobre todo en la entrega de concesiones y no aceptará que se libere el transporte, aunado a ello a que combatirá a las unidades piratas que circulan dentro de las diferentes modalidades como los taxis piratas turísticos y quienes no tienen permiso para circular prestando el servicio dentro del sistema de transporte, duplicando números económicos, situación que además pone en riesgo la integridad de los usuarios. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Bueno, y hablando de transportistas, la CGT prevé mejores leyes para combatir pirataje en Chiapas. Integrantes de la Coordinadora General de Trabajadores del Estado de Chiapas, CGT, respaldaron al candidato a la Diputación Federal por Chiapas por el Distrito 7 de la Costa, Raciel López Salazar, ya que ven en él a un hombre de resultados que impulsará leyes a favor de la ciudadanía y sobre todo que impulsará al sector de esta región. Así lo expresaban mototaxistas de Puerto Arista en Tonalá, quienes señalaron que ofrecen un servicio de calidad en diversas comunidades y dan un buen trato a la gente, pero necesitan de legisladores como López Salazar para que apoyen al gremio y acabe con problemáticas que vienen arrastrando, como lo es el pirataje. Asimismo, transportistas de Pijijiapan y Acacoyagua, adheridos a la CGT, demostraron su respaldo y acompañamiento para que triunfe el próximo 1 de julio. Dijeron que la mejor forma de avanzar es trabajar en unidad con cada uno de los 9 municipios que integran el Distrito 7. Finalmente, destacaron que esperan que se mejoren las condiciones de las terminales de corto recorrido, lo que beneficiará a miles de habitantes de la costa de Chiapas. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Sobre la construcción de la próxima presa, a sangre y fuego defenderán la selva de Chiapas. Habitantes de la selva Lacandona señalaron que bajo ninguna circunstancia permitirán la construcción de la presa que la Semarnat, Conagua y una industria transnacional planean edificar en la selva de Chiapas. Y advirtieron que las 6 comunidades madres agrupadas en la Gran Asamblea de la Selva defenderán a sangre y fuego la Lacandona y la Reserva Montes Azules. Así lo explicó el líder lacandón Elías Chamboryuk, presidente de la cooperativa Jaguar Ojo Anudado II, quien expuso que representantes de las 6 comunidades llamadas madres, Lacanja Chansayap, Najá, Metzabok, Ojo de Agua Chanquín, Nueva Palestina y Frontera Corozal, iniciaron reuniones para acordar tener una gran asamblea de la selva y fijar la postura comunitaria contra la presa proyectada. El encuentro se realizará apenas se logre organizar por completo las comunidades y fijar un punto de reunión.
Se trata, dijo, de la movilización más grande en la zona después del movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y está uniendo a comunidades que históricamente habían tenido conflictos entre las etnias Chol, Celtal, Tojolabal y Lacandona. Esta unidad, no rebelión de momento, plantea impedir bajo cualquier circunstancia el proyecto para dialogar con las autoridades federales y estatales, exponiendo las verdaderas necesidades de la región selva en Chiapas y la urgencia de un plan integral que rescate a la selva que ha perdido más del 70% de su cobertura vegetal. Para TVO Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Bueno, vamos a otro tema. Cierres de campaña complican la vialidad en la capital chiapaneca. Llegaron de lejos y de cerca en camiones, coches, colectivos, taxis y a pie. Más de 40.000 almas y miles de autos pusieron a prueba la habilidad de los agentes de tránsito del Estado y municipal. Un operativo policiaco desplegado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue para proteger a los asistentes al cierre de campaña, en la mañana y por la tarde en la ciudad capital. Parecía que todos los caminos llevaban a la Feria Chiapas. De los 4 puntos cardinales convergían en el crucero de Libramiento Norte y Boulevard Vicente Fox, 6 camiones tipo Kodiak con más de 250 policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron al lugar cerca de la Escuela Normal Rural Mactumaxá para resguardar a los presentes, pues se temía que con una de sus manifestaciones los normalistas trastocaran el evento. La calzada Plan de Ayala, luego el Boulevard Vicente Fox, más adelante convertida en carretera Chicoacén, estuvo congestionada en ambos carriles. Por la tarde, Fernando Castellano cerró campaña en Terán, luego se trasladó al Parque Central. Por ello, las vías aledañas al lugar se vieron afectadas en el tráfico vehicular. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Para construir análisis críticos y colectivos sobre las próximas comicios, debate en el contexto y geografía preelectoral. Organizaciones sociales, periodistas, académicos e instituciones públicas constituyen las múltiples voces que debaten el contexto y geografía preelectoral del 2018, mismo en donde se construirán diagnósticos críticos y análisis colectivos sobre el desenvolvimiento de la democracia formal hegemónica, esto dentro del marco del Cuarto Foro Social sobre Democracias Otras. Será a través de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través del Centro de Estudios Superiores de México de Centroamérica y el Observatorio de las Democracias, que se desarrollarán mesas de diálogo y trabajo sobre la contrageografía electoral y los procesos de autogobierno en Chiapas y el país, en donde las temáticas a abordar hasta el 29 de junio serán Balance Preelectoral 2018, Geopolítica y Poderes Fácticos, Resistencias y Movimientos Sociales, entre otros. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Terminaron las campañas, inicia vigilancia electoral. En cumplimiento con calendario electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, concluyó el periodo de campañas para elección de gobernatura, diputados locales y miembros de ayuntamientos en Chiapas. Los aspirantes al gobierno estatal cerraron sus campañas, unos con eventos masivos, otros regionales y uno más presidio del mismo, por considerarlo un gasto innecesario. Con estas acciones, inicia el llamado periodo de reflexión, donde ningún candidato podrá hacer campaña o llamar al voto personalizado, dando paso a un periodo de observancia de la Fiscalía Electoral del Estado de Chiapas, que deberá vigilar que los ciudadanos no sean coaccionados para acudir a votar el próximo domingo 1 de julio. Así lo recordó Hugo Gómez Estrada, titular de la Fiscalía Electoral, quien confirmó que reforzarán las acciones que ya realizan para vigilar el cumplimiento de la ley por parte de aspirantes y operadores políticos en toda la geografía estatal, aprovechando a realizar un llamado para respetar el proceso y la paz social en Chiapas. Para TVO Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Continuamos con la información. Conmigo, México estará del lado correcto de la historia, dice José Antonio Meade. En su cierre de campaña por Saltillo, Coahuila, el candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, sostuvo esta tarde que en su proyecto de gobierno, nuestro país y la población estarán del lado correcto de la historia, por lo que exhortó a los mexicanos a elegir la opción que él representa. Ante más de 50.000 militantes y simpatizantes de los tres partidos que lo postulan, Meade subrayó que el próximo domingo la población estará obligada a defender lo que lo ha consolidado a lo largo de los años, la grandeza de México y los ideales de todos aquellos ciudadanos que están convencidos de que nuestro país está destinado a triunfar y a ser potencia.
El candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza advirtió que la historia va a juzgar a quienes, conociendo el riesgo que significa la alternativa autoritaria y antidemocrática de López Obrador, lo favorezcan con su voto en las urnas. El aspirante presidencial refrendó que el candidato de Morena es una amenaza para nuestra nación, toda vez que se enfrenta en la Suprema Corte de Justicia y en las Fuerzas Armadas. También subrayó que significa un riesgo para las familias mexicanas. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Llama el presidente Enrique Peña Nieto a hacer del 1 de julio una verdadera fiesta democrática. Gobierno de la República. El próximo domingo, más de 89 millones de mexicanos tendremos la oportunidad de ejercer uno de los derechos fundamentales de la democracia, el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Este será el proceso electoral más grande de nuestra historia. Más de 18 mil cargos estarán en disputa, incluyendo el de presidente de la República, gobernadores, legisladores locales y federales y ayuntamientos. El periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son signos positivos de la evolución democrática de México. Lamentablemente, también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar. A partir de mañana, comienza un periodo de 3 días en el que los ciudadanos podremos reflexionar sobre las propuestas que nos han planteado las y los candidatos. Tendremos la oportunidad de platicar con nuestros familiares y amigos sobre los distintos proyectos y tomar una decisión sobre quiénes serán nuestros gobernantes durante los próximos años. La fortaleza de las instituciones electorales que hemos construido a lo largo de décadas nos permite anticipar una jornada electoral ordenada y participativa. Vayamos todos a las urnas con orgullo, alegría y confianza en nuestro futuro. Recordemos que cada voto cuenta. Hagamos del próximo 1 de julio una verdadera fiesta de la democracia. Gobierno de la República. Bueno, continuamos con la información. Que las elecciones unan a los chiapanecos, dice el gobernador Manuel Velasco Coello. Las elecciones del próximo 1 de julio deben servir para unir más a los chiapanecos, por lo que todos los ciudadanos estamos llamados a acudir a las urnas con alegría y confianza en el futuro. Así le expresó el gobernador Manuel Velasco Coello. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el gobernador de Chiapas dijo que las elecciones deben ser una fiesta democrática donde el único derrotado sea el abstencionismo. Por esta razón invitó a las y los ciudadanos a participar en la jornada electoral del próximo domingo acudiendo a las urnas con alegría y confianza en el futuro. Velasco Coello indicó que el proceso electoral debe de ser ejemplar y para lograrlo aseguró que se requiere el compromiso y la participación de todos. En ese sentido invitó a toda la ciudadanía, incluido candidatos y partidos políticos, a actuar con madurez y civilidad para que las elecciones del 1 de julio se lleven a cabo en un clima de orden y de paz. Por otro lado, el gobernador invitó a toda la sociedad a tener una mente no solo en el día de las elecciones, donde se definirá el sentido del voto, sino también para pensar en el día siguiente. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Jueves 28 de junio del 2018, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llama a hacer el 1 de julio una fiesta democrática. Mientras tanto, aquí en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello dice que las elecciones unan a los chiapanecos. Con el fin de las campañas inicia veda electoral en el estado y en el país. La Secretaría de Gobernación ofrece combate frontal a la inseguridad. Rutilio Escandón cierra campaña ante miles en Tuxtla Gutiérrez. La Profeco recurre a la fuerza pública para verificación en gasolineras. Nos siguen robando los gasolineros y ellos siguen millonarios. En la contraportada en Santa Cruz localizan a hombre ahorcado en su casa. En el grupo F, México se suicida, pero Corea lo resucita. En Tapachula se desploma una avioneta, el piloto sobrevivió de milagro. En la capital, explosión de cilindros de gas siembra el pánico. Siniestro pasado, católicos de San Cristóbal de las Casas solicitan la liberación de presos políticos durante el gobierno de Pablo Salazar, publicado el sábado 25 de marzo del 2006. En la sección de opinión, hoy están el maestro Mario Ruiz Redondo, Carlos César Muñoz Martínez, Julio Hernández López, Rafael Ore de Mola, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel y el maestro Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Cato. Portada y contraportada
del periódico Cuarto Poder del día de hoy, jueves 28 de junio del 2018. Pues déjeme comentarle aparte de esta incertidumbre informativa que existe también sobre la presunta carta que Fernando Castellanos Calimayor, candidato a la gubernatura del Estado del Partido Verde, podemos ver a Chiapas y Chiapas Unidos, enviaría en la madrugada de hoy, en las primeras horas de hoy, al Instituto de Elecciones, en donde presuntamente renuncia a la candidatura. Hay un documento que circula también de la parte de la gente de Fernando Castellanos Calimayor que dice: es falso el documento que circula en redes sociales sobre la supuesta renuncia del candidato Fernando Castellanos Calimayor. La información, dice, fue desmentida por uno de sus asesores, quien aseguró que están más fuertes que nunca y que esperan la victoria este domingo primero de julio. Entonces, un supuesto asesor de Fernando Castellanos dice que la carta es falsa. Sin embargo, hace unos minutos mi compañero Víctor Cancino Villar, en su noticiero de radio en las empresas de Simón Balanza y Busali, el grupo Radio Digital, entrevistó al presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, quien dice que efectivamente se recibió un documento en la madrugada de hoy, en las primeras horas de hoy, pero que ellos todavía no lo han analizado si es original o es falso, y si es verdadero, en este caso tendrían que los representantes de Fernando Castellanos Calimayor o de esta candidatura común de ratificarla ante las instancias electorales. O sea, sigue la incertidumbre porque ni la misma autoridad ha analizado el documento y no saben si es verdad o es mentira. Vamos a escuchar al presidente del Instituto de Elecciones. Presentado ante el Instituto Electoral, cabe señalar que habrá que esperar que el mismo sea ratificado para tener certeza de que efectivamente esa es la voluntad de este ciudadano y de este partido político. Mientras no haya una ratificación, pues no tendrá los efectos jurídicos correspondientes. Cabe señalar que los planes para hacer sustituciones en las candidaturas está vencido, concluyó el pasado 11 de junio. Si por alguna razón algún candidato o candidata en estos días presentara su renuncia, ya no habría manera de que ese candidato fuera sustituido. Si algún ciudadano votara por esa propuesta en la boleta el próximo julio, estaremos hablando de un voto que no es válido. Tal y como aclaró el INE en el caso de la señora Margarita Zavala a nivel federal. Lo mismo. Exacto. Bueno, pero presentaron ya un documento ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por parte de Fernando Castellanos. Sí, hay un documento presentado, insisto. La ley prevé que las renuncias deben de ser ratificadas para que tengan validez. Ahorita estamos ante la incertidumbre de saber si efectivamente lo presentaron o no. Y para que tenga efectos legales esa renuncia tendrá que ser ratificada. Vamos a esperar las cosas, Víctor. Pero ya tienen ustedes un documento. Sí, el documento fue presentado en la madrugada, pero no sabemos en la madrugada. Si lo presentó este ciudadano, si lo presentó el partido, ¿no? ¿Quién realmente lo presentó? Para tener certeza necesitamos la ratificación tal y como establece la ley. Bueno, esa es la entrevista que le hace mi compañero y amigo Víctor Casino Millar en su noticiero de radio al presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas. Dice que efectivamente se presentó un documento en oficialía de partes del organismo electoral. Ellos todavía no lo han analizado para saber si es original, si es verdadero o es falso. Y en caso de que fuera cierto este documento, que tuviera validez, tendrá que ratificarlo, ya sea el candidato o el representante de esta candidatura común ante el Instituto de Elecciones. Entonces, más adelante sabremos qué sucedió con esta situación. Mientras tanto, seguimos con la información. Así es, Carlos, y bueno, vamos en este momento con la sección de Cultura y Espectáculos con nuestro compañero Darwin Mendoza. Los talleres de iniciación artística del Centro Cultural Jaime Sabines funcionan como una introducción para que los niños y niñas inscritos descubran qué es lo que podrán ver en un taller de 6 meses.
En los cursos de verano los alumnos pueden aprender cosas nuevas y por eso están abiertas las inscripciones para que los niños descubran, jueguen, aprendan y convivan en el centro cultural. Los interesados pueden acudir al citado recinto entre lunes y viernes en un horario de 9 horas a 15 para solicitar una ficha de inscripción y presentar una copia de acta de nacimiento y hacer un pago en una sola exhibición de 400 pesos. Los niños y niñas tendrán la oportunidad de elegir la disciplina artística que quieren cursar de acuerdo a la siguiente lista, en las que están artes plásticas, caricatura, hawaiano, baile moderno, danza folclórica, marimba, ballet clásico, piano, canto, guitarra y pintura. Los interesados pueden acudir a la siguiente dirección, Segundo Oriente número 2, a los teléfonos 61 25 39 o 61 78 800. Cabe señalar que los trabajos de remodelación a los que se está sometiendo el Centro Cultural no afectan la integridad de los niños, ya que ellos cuentan con salones exclusivos para sus cursos. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. La película Ti te quería encontrar llega a las salas de cine de todo México a partir de este 28 de junio. El filme, dirigido por Javier Colinas, cuenta con las actuaciones protagónicas de Eréndira Ibarra y Eric Elías, con el guión de Tamara Argamasilla. Todo comienza cuando Diego, personificado por Eric Elías, está a pocos días de contraer nupcias con Julia, Paulette Hernández, cuando en su despedida de soltero destruye un hotel, por lo que su padre lo obliga a reparar el daño. Entonces conoce a Lu, Eréndira Ibarra, gerente del hotel dañado y que provoca que por primera vez Diego tome el control de su vida. Este filme tuvo una presentación antes de estrenarse el pasado miércoles, en la cual Javier Colinas destacó que se trata de un romance y no de una comedia romántica, ya que intenta rescatar este género fílmico que se ha ido perdiendo con los últimos años. Refirió que es una historia que busca criticar, debido a que en pleno siglo XXI estamos cargados de quejarnos y de buscar una individualidad y de encontrar causas sociales en cualquier tipo de temas, pero de repente hay paradigmas y no nos cuestionamos absolutamente nada. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Toño Zúñiga, el hombre que sabe de deportes, ya está con nosotros. Toño, buenos días, adelante. Buenos días, Carlos. Buenos días, Adrián. Hola, Toño, buenos días. Vamos a empezar con el fútbol americano, donde Atlas y Borregos se instalan ya en la final de Potrillos. El fin de semana se desarrollaron los encuentros de semifinales de la categoría Potrillos de ACHFA, en donde Atlas y Borregos Salvajes salieron con la victoria en sus respectivos compromisos en el Estadio Samuel León Brindis. Los titanes se enfrentaron ante unos plantígrados que llegaban con una racha importante de victorias durante la fase regular del torneo, que de nada les sirvió, pues los de casa fueron mejores y los dejaron sin posibilidad de pelear por el título. En otra llave se enfrentaron Búhos de San Cristóbal de las Casas y Borregos Salvajes, en un juego intenso de ofensivas en el que los enlanados fueron quienes se quedaron con la mejor parte tras salir con el triunfo de 27 a 18 e instalarse en la gran final del torneo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Leones pierde ante Jaguares en la jornada 9 de la Liga Entera TMX. El fin de semana se efectuaron los encuentros correspondientes a la jornada 9 del torneo de fútbol 7 de la Liga Entera TMX, en donde Leones Negros perdió la oportunidad de ubicarse en el primer puesto al caer por 4-1 ante Jaguares Negros en la cancha sintética de Sears. En el primer compromiso, Santos Laguna enfrentó al conjunto de Jaguares de Chiapas en un juego en el que los visitantes fueron ampliamente dominadores y al final se quedaron con el marcador a su favor de 8-4. En otros resultados, Tigres cayó 1-2 ante Cafetaleros, Querétaro derrotó 14-3 a las Águilas del América, León se impuso 10-6 ante Cuervos y Pumas hizo lo propio 8-4 ante Necaxa. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. La lluvia impidió la jornada en la Liga Tuxtla MX. 5 fueron los partidos que se programaron para el fin de semana pasado en la Liga Tuxtla MX. Sin embargo, la lluvia que cayó sobre la capital chiapaneca impidió que los partidos se desarrollaran como de costumbre. Fueron apenas 2 los que llegaron hasta el silbatazo final. La jornada comenzó desde el sábado por la noche en la cancha de Cañahueca, donde el cuadro de Penipac sacó la mejor parte y aprovechó los errores para quedarse con la victoria. Cabe señalar que ya se está jugando la segunda vuelta del torneo de verano de la Liga MX, la cual está avalada por la Asociación de Fútbol 7 y Rápido del Estado de Chiapas. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. René de León peleará en Tuxtla Gutiérrez. 3 meses de diferencia habrá entre la última batalla en la arena metropolitana y la que está en puerta, para la cual ya tienen contemplados a 2 boxeadores, el mexicano David Nene Rangel y el guatemalteco René Campana de León, ambos en busca de rivales que puedan darles pelea. Respecto al pugilista del vecino país, la oportunidad tocó a sus puertas este año y debutó como profesional en la categoría peso pluma 60 kilogramos contra el experimentado hondureño Miguel El Muñeco González en Tegucigalpa, Honduras, mostrando buenos golpes que ahora hacen que sea visto en México. Cabe mencionar que también para esta batalla se tiene contemplada la presencia de David Nene Rangel, que estará buscando otro título ante un rival aún por definir.
Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Lumberjacks sale avante en fecha doble. En el transcurso de la semana, en la cancha de flag football del Parque Deportivo Caña Hueca, se jugaron los duelos de la jornada número 18 de la categoría mixta de la Liga Municipal de Tocho Bandera, y el cuadro de Lumberjacks disputó dos enfrentamientos, salió en avante en ambos para asegurar el subliderato. De esta manera, primero derrotó por default por marcador de 21-0 a Longhorns, mientras que en el segundo cotejo se impuso 39-32 a Gladiadores. En otros enfrentamientos, Supersónicos hizo lo propio, 31-13 a Charmeleon. Guerreros Berserkers vapuleó 53-0 a Sharks, mientras que Linces hizo lo propio, 54-0 a Charmanders. Y finalmente, Guerreros Valhalla se impuso 37-32 a Halcones. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Novatos golea y va de nuevo a la final. En la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente, esta semana se disputaron los duelos de semifinales de la octava edición de la rama varonil de la Copa Italia, donde la escuadra de novatos volvió a ser de las suyas al golear y vencer así a Valencia FC y de nueva cuenta colocarse en una final en busca de llevarse el título. De esta manera el conjunto primerizo volvió a ganar, pero ahora en semifinal cuando el cuadro valenciano, por un marcador de 7-3, por su parte el cuadro de abogados FC, se encargó de dar la campanada de sorpresa en esta etapa semifinal al imponerse por marcador de 5-2 ante su similar de Real Mundialito. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Esa fue la información importante del día de hoy. ¿Y qué le pasó a México, mi querido Toño? Mira, nos afecta a los mexicanos el triunfalismo, ¿no? Sí. Le vamos a ganar a Suecia. Vamos a hacer los 9 puntos. Y Suecia lo mandó a su realidad, a la selección mexicana. Y ahora nos quieren vender las televisoras. No, México pasó por los 2 partidos que ganó. Sí, no. Si el hubiera no existe. Si Alemania le gana a Corea, estarían de regreso ya a México. ¿Para qué nos hacemos? Lo salvó Corea. Agradecidos estamos con Corea, ¿verdad? Así es. No, bueno, el pesimismo de, como tú dices, ¿no? De los medios de comunicación, pues se notó antes y se nota ahora después del partido de México. Antes, pues echándole, como dicen vulgarmente, echándole tierra a México, ¿no? De que si pueden quedar fuera si pierde 2-0. Y bueno, se cumple esto que venían diciendo ya con días anteriores y ahora que pasa gracias a Corea, sí. Que desde mi punto de vista, Corea no ayuda a México. Corea hace un buen partido, claro. Por méritos propios y bueno. Pero y las circunstancias fueron que ayudaron a México. Hay de dos, o echaron un partidazo los equipos o definitivamente Alemania no venía en su momento. No, bueno, Alemania no llegó a la Copa del Mundo y Corea pues se plantó, aunque ya fue, cabe mencionar, al minuto 93 y 96, ahí tenemos el resultado. Sí. Fueron ya en los últimos minutos del partido, pero le sacó un resultadazo. Corea que no se quedó con los brazos cruzados. Es el primer país asiático que le gana a Alemania. Y dentro del triunfalismo mexicano, no, va a pasar México en primer lugar. Vamos a evitar a Brasil. ¿Por qué tenerle miedo a los alemanes? Porque cuando vas a ser campeón, tienes que ganar. Con quien nos toque. Sea, ¿no? Sí. ¿No? Y plantarte en la cancha, tener los paisas, como dicen los rusos para... Sí, sí. Otra cosa, Alemania ya lo tenían todo el mundo como que se iba a pasar a la siguiente ronda. Todo el mundo tenía Alemania y pues Alemania solo tenía... Queríamos evitar a Brasil, ahí está, nos tocó con Brasil. Ahora, los que tienen candidatos presidenciales y gubernamentales ya preferente y no les va bien y al día siguiente ver el partido de México y que pierdan con Brasil, no, eso se van a querer suicidar, ¿eh? Sí, es cierto, es el lunes el partido. Bueno, pues ojalá que le vaya bien con Brasil. Ojalá que ojalá le sirva. No, no, bueno, eso ya es tema aparte. Es cuestión de cada quien, ¿no? Ese es tema aparte. Bueno, ahí está el resultado contra Suecia. Ahora, le vamos a ganar, ya andan, le vamos a ganar a Brasil. Es lo que te digo, ¿no? Sí, primero dejen el triunfalismo, dejen que los jugadores se concentren, que el técnico haga su chamba. O sea, son ellos, pues. Sí, bueno, cada uno hace su trabajo, yo creo, los medios hacen lo suyo y los jugadores hacen su trabajo dentro de la cancha. Pero bueno, ahí demostró México que estaba distraído, guardado. Fue superior Suecia. Gallardo, sí, fue superior Suecia. Gallardo tampoco hizo un buen partido. Héctor Herrera no se vio. Carlos Vela tuvo 2 oportunidades bueno, de gol. Bueno, no hizo nada tampoco. No, dos oportunidades que dejó ir Vela y no la pudo concretar. Entonces, yo creo que Osorio debe de volver a la realidad a México y decirles, bueno, ahora sí, de aquí para adelante empezamos de cero, es otro torneo, así tipo Liga MX, ¿no? Bueno, vamos
a tratar de dar todo lo mejor de nosotros, ¿no? Y Brasil es un equipo que tampoco anda tan bien, pero sí tiene figuras como Neymar, como Coutinho, como William, ¿no? Y eso le suma un poco de peligrosidad. Ahí está el resultado de Brasil, 2-0 con Serbia. Serbia podía pasar, ¿eh? Serbia podía pasar, pero pues intentó y nada. No pudo ahí con el portero Alisson de Brasil. Y bueno, Brasil sin problemas queda en primer lugar de grupo, segundo lugar Suiza, que ahora va contra Suecia, ¿no? Ahí está el marcador, que empata contra Costa Rica. Un Costa Rica, Carlos, que partidazo. No gana, pero partidazo. Su último partido. Y bueno, qué lástima, ¿no? Porque lo hecho en Brasil 2014 fue muy bueno para los ticos y ahora, pues, se quedó corto, ¿no? Ahí están ya las llaves de estos partidos, que va a ser el día primero y el, perdón, el día 30 y el día primero, las primeras llaves, y hoy se van a cerrar los del grupo H y J. H y G. Va a haber actividad el día sábado, domingo, lunes y martes para los partidos de los octavos de final. Así es, van a descansar mañana los equipos. No. Mañana no hay. Y mañana que viene debería de haber, ¿no? Sí, pues. Mañana y el sábado me parece que no hay. Y ahí están los partidos pues del día de hoy, Senegal-Colombia, que están jugando. Perdón, ya jugaron. Japón contra Polonia, que están jugando. Panamá contra Túnez e Inglaterra contra Bélgica. Estos dos equipos, Carlos, que ya están calificados. Solamente tienen que ver en qué lugar quedan, si Inglaterra queda en primero, si Bélgica queda en segundo. Van con paso perfecto estos dos y que no nos sorprenda que uno de los dos llegue a la final de esta Copa del Mundo, ¿no? Son buenos equipos. Sí, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes, gracias, muchas gracias. Bueno, Toño Zúñiga, el hombre que sabe de deportes y lo que está sucediendo en México o con México y a nivel mundial. Déjeme decirle antes que he estado checando con alguna gente cercana a Fernando Castellanos Calimayor, me dice alguna gente de prensa, de su staff de prensa, que hay un documento ingresado, pero cualquiera lo pudo haber metido, y solo ellos saben y lo sabemos nosotros cuando lo ratifiquen o lo nieguen. Eduardo Centeno Núñez, que acaba de dejar la dirigencia estatal del Partido Verde por irse a hacer su campaña para diputado local, allá por el rumbo de Simón Jovel, le pregunto también si tiene información, me dice no, que no, me dice que no ha renunciado. Entonces, ¿qué sucede? Habrá que esperar que oficialmente el Instituto de Elecciones, al rato que sesione el Consejo General, nos diga qué pasó con este documento. El documento dice, el presidente del Instituto de Elecciones, Osvaldo Chacón Rojas, que sí ingresó a través de oficialía de partes. Solamente es cuestión de analizarlo, si es original o es falso, todavía sigue el trabajo sucio, y si es cierto, tendrán que ratificar ese documento, pero ya no tendrá validez la sustitución del candidato, así que va a aparecer en las boletas, en caso de que sea cierto, va a aparecer en las boletas, pero no van a tener validez en los votos. ¡Qué relajo! Sí, la verdad se ha armado en Chiapas desde un principio, muy manoseado, muy sucio el proceso electoral en el estado. A ver qué sucede. Más tarde seguramente el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana nos va a dar a conocer la información real, cierta, con respecto a este documento en donde presuntamente Fernando Castellanos renuncia a la candidatura al gobierno de Chiapas, que ingresó en la madrugada de hoy, los primeros 30 minutos de hoy, a través de oficialía de partes. Es el Consejo General del Instituto de Elecciones quien tiene que analizarlo. Y en caso de ser cierto, insisto, para que no se vaya usted con la duda y ya no esté con todos los rollos y de los desadaptados sociales ahí en las redes, es el Instituto de Elecciones quien va a determinar si el documento es original o es falso. Y si es original, tendrán que ratificarlo, la renuncia, tendrán que ratificarlo a través del representante ante el Instituto de Elecciones de la candidatura común del Partido Verde Podemos Ver a Chiapas y Chiapas Unido. Así es, y bueno, también no hay que llevarnos, ¿no? Por las redes sociales hay mucha información que es falsa, pero bueno, le vamos muchos a estar... Muchos troles, ¿no? Sí. De los candidatos y de los partidos. Así es, y bueno, le vamos a dar seguimiento a esta información. En este momento nos vamos con el clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 28 de junio. Para hoy, la onda tropical número 9
recorrerá el sur del país. No obstante, será absorbida por una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, al sur de las costas de Oaxaca. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro de México, originando nublados con tormentas eléctricas y posibles granizadas. Una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo durante esta tarde, reforzando la presencia de nublados en la península de Yucatán, así como en el sureste de la República. Estos sistemas meteorológicos originarán tormentas intensas en Chiapas y tormentas muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como Cuarto Poder MX. Ahí va a estar informado de todo lo que sucede al momento. También nuestros compañeros reporteros que están en distintos puntos de la capital chiapaneca. Visiten nuestra página www.cuartopoder.mx. Carlos, nos vamos, nos vemos mañana. Gracias, Adrián. Gracias a usted que los ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana. Hasta luego. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir.